Encienden los motores, la vida y el espectáculo continúan. Descanse en paz. If you go down there, you can't see nothing but that road there. There won't be anything else you can see. Yeah, it's better up here. So? Well, no, the white one, the 726. I'm not going with you. That's your adventure. That's a full size chicken. Is that a new one? No, that's a shred down. It's an estate down. This place is so crooked, it's amazing. Estamos listos para arrancar la categoría 7 libre, la antepenúltima de la jornada de esta mega Gran Prix 2012. Hay un perro por ahí. Saquen al perro, espera, espera. Oye, Hernández, hay un perro por ahí suelto. Quiere correr. Perro negro. Va a meter en la pista. Jake C. Aquí tenemos por lo pronto a los 5 pilotos de esta categoría, agarrando Guillermo Valdés, la posición de privilegio, 726, Marco Antonio Castro, número 700, Kit Leary, 727, Raúl Burgón, 734, y Mila Sena Junior, 709, ahí están. Sobre la primera vuelta prácticamente de calentamiento. Hay que traer al encantador de perros, por favor, porque además peligra la... ¡Por lo pronto! Raúl Burgoy, por lo pronto, ya tenemos a Cleary ahí rodando lentamente, mientras tanto el descontón de Chivi Ortega Jr. aquí con la asesoría del papá, y tráfico lento ahí, mucho cuidado. 727 que está por lo pronto. Kit Cleary tuvo problemas de arrancada, parece ser que ya se recupera. Mientras tanto, Guillermo Valdés en la segunda posición, para Antonio Castro en el tercer lugar, cuarto para Burgoy, quinto para Cleary, y sigue teniendo problemas ahí con, parece ser que eléctricos. Ahí está Silvio Franco. En dos ruedas a punto de recortarse por ahí Silvio Ortega Junior.